Bienvenidos a los podcasts del periódico Victoria de Durango. Por El Iluminado. Iniciativa. En el marco de la celebración del Día para la Erradicación del Feminicidio, es justo recordar que en Durango no estaba tipificado como delito grave y fue a iniciativa de la diputada local con licencia y ahora senadora Leticia Herrera Ale que el Congreso legisló para castigar con severidad este ilícito, con lo que se contribuye a la discriminación de las agresiones contra las mujeres. 450. La primera población fundada por los españoles en este territorio fue la Villa de Nombre de Dios, que actualmente es la cabecera del municipio de ese mismo nombre. Un año después se fundó la Villa de Durango, que con el tiempo se convirtió en la capital de la provincia y ahora del estado. En conmemoración de la fundación, hoy el Congreso del Estado sesionará en ese lugar lleno de atractivos naturales, históricos y gastronómicos. Cruceros. Finalmente se hizo una revisión a quienes se dedican a limpiar parabrisas en los cruceros y desde luego que se encontró a uno portando arma de fuego y a otros con droga en pequeñas cantidades. Sin embargo, más allá de los casos extremos, lo cotidiano es la molestia para los conductores, especialmente si son mujeres. Algunos lo ven como una actividad económica equivalente al ambulantaje, pues es una prestación de servicios que técnicamente requeriría de permiso. Otros lo ven como una forma de mendicidad que en teoría no debería existir. En el fondo es un reflejo de la pobreza y la marginación, pero también de desorden, porque se permite su proliferación. Pláticas. Se dice que hay un aumento considerable en el número de divorcios y hay quienes lo atribuyen a que las parejas se unen con cierta predisposición a probar o experimentar, sabiendo que el compromiso es reversible. Por ahora, hay una propuesta para que a los requisitos para el matrimonio civil se agregue el de que los contribuyentes comprueben haber recibido pláticas prematrimoniales o algo similar en orientación para concientizarlos. El riesgo es que aumenten también las relaciones libres, que también son consideradas como opción por una mayor cantidad de parejas. Vicio. Algunos observadores señalan que, mal o bien, este año los productores agrícolas sortearán los problemas para comercializar el frijol. Algunos quedarán satisfechos y otros sentirán que no se les paga lo justo. Sin embargo, se insiste en que nadie los obliga a sembrar un producto que no les da ganancias y que el año próximo para estas fechas, si hay lluvias, otra vez estarán con la misma dificultad. Y pocos esfuerzos se han visto para convencerlos de que siembren otros productos más rentables, con lo que se evitaría estas complicaciones. Liderazgo. Las condiciones de los gobiernos municipales no han sido fáciles en los últimos meses y se ven aún más complicadas para el cierre de año. Tan solo el gasto de nómina que incluye los aguinaldos y otras prestaciones los pone en aprietos. Sin embargo, vale la pena revisar que en estos últimos meses el Ayuntamiento de Durango ha tenido algunos reconocimientos a su administración como el tercer lugar en el Premio Nacional de Cultura del Agua. El alcalde Adán Soria fue electo presidente de la Red Nacional de Municipios por la Salud y justo ahora preside la Reunión Nacional en Colima. También la Sede Sol y la Comunidad Europea le otorgaron un reconocimiento especial por el programa de rescate de espacios públicos, lo cual habrá que reconocer.